una exquisitez sonora y visual. Si quisiera definir con una palabra estos audífonos, sería euritmia. Chassis rouge, o para respetar el concepto que quieren expresar, chassis rouge. la la, señor francés. Joder. De verdad, en este momento quisiera tener una buena cámara de video porque no les hace justicia la belleza de estas joyas. ¿Recuerdan lo que mencioné acerca de que no me gustaban los audífonos con brillitos? Pues bien, estos audífonos me hicieron tragar por completo mis palabras. Advierto que va a ser un video un poco extenso. Hay mucho que decir de estos audífonos, la verdad es bastante bueno. Pero para quien no quiera tanta palabrería, aquí va un resumen. Son lo segundo mejor que he escuchado tratándose de in-ears. Un paso abajo de los FH7, de los cuales no hemos hablado todavía, pero llegará su momento de gloria. Bien, ese es el resumen. Ahora sí, la labia por completo. Tenía pensado hacer una charla sobre algo más. Esa era la idea original, a pesar de adquirir estos audífonos. Sin embargo, la primera impresión fue tan buena que inmediatamente quise enfocarme a ellos. Para descartar si no era el clásico hype que uno llega a tener al comprar algo nuevo, ese donde aumentas la percepción de las características de la nueva adquisición porque te dejas llevar por el momento, o si de verdad se trataba en ese punto del que sabes que efectivamente descubriste una joya y ahora quieres que todo el mundo la conozca. Desde la primera escucha se me vino a la mente algo, Fio FH7, y desde una vez comento, bueno ya lo comenté, no son superiores a estos audífonos, pero la memoria me trajo a estos porque tienen un sonido bastante limpio. La diferencia en comparación de otros audífonos fue inmediata desde la primera vez que los escuché, sensación similar que solo he tenido con los FH7. Claro, cada audífono es distinto, tienen cualidades que los caracterizan unos de otros, pero en algunas ocasiones es necesario prestar atención para identificar qué es lo que les da ese toque particular. La diferencia de la experiencia con esos Fio y los Rouge es que en los primeros ya me esperaba un sonido premium. Aquí no, sinceramente solo los compré por su diseño y nada más. En lo que al diseño respecta, vamos a enfocarlo un poco mejor. Muy bien. En lo que al diseño respecta, notamos unos audífonos de un solo cuerpo, una resina que se siente bastante bien. De la propia construcción, sale la misma boquilla, con una longitud adecuada. Casi no se alcanza a distinguir muy bien, pero en la boquilla llegan a existir dos orificios, cada uno de distinto tamaño, y eso le va a dar un extra a su sonido característico. En la parte superior encontramos un pequeño agujero, una pequeña abertura para dejar salir la presión del aire. Se distingue su conexión de dos pines de 0.78 milímetros y de contorno rectangular. Hay que tomar mucho esto en cuenta en dado caso que querramos hacer un upgrade del cable y que no tengamos problemas de que embone. Hablando de esto, embona bastante bien, no hay problema de que se desajuste, lo hace perfecto. Comparados con los Legacy, también son muy ligeros, aunque no tanto. La resina se percibe un poco más resistente. El frontal va a llegar a ser muy similar, al menos en este punto parece que no existen diferencias considerables. El borde inferior es casi igual de robusto, como podemos distinguir acá, solo que con mínima diferencia. Pero en lo que se distingue con mayor énfasis es que no tiene ese relieve saliente en el Legacy, que ayuda a tener un mejor agarre a la concha del pabellón auricular. Y que, irónicamente, en algunos comentarios se quejaron por la incomodidad que este llegaba a causar, y particularmente en mi caso no fue así, pero sí existieron algunos comentarios sobre ello. Bueno, estas bellezas son únicas, y no lo digo en un sentido grandilocuente, sino porque es verdad, debido a que cada auricular es pintado a mano. Y esto marcará diferencias incluso entre el mismo par que se llegue a adquirir. Es decir, el color va a cambiar. Sin embargo, el estilo va a permanecer. Van a permanecer tintes como el carmesí y el blush.
en una base nácar, colores que destacan y por ende le da el nombre a este auricular. Tiene ligeros toques de lapislázuli y cian y claro está, sin omitir ese pigmento áureo que baña con delicadeza el cuerpo del auricular para darle esa tonalidad que haga que luzque completamente su fulgor. Amigos míos, levanten su meñique al ver este video. Ok. Yo entiendo que ya hay mucha palabrería sobre esto, pero vaya, alguien puso amor en esto y creo que merece resaltar su extraordinario diseño. Puede que a muchos no llegue a gustarles, a mí en particular sí me gustó, salió bastante de lo que son mis estándares, pero lo hizo muy bien, lo hizo adecuado. Pero bueno, vamos a seguir. La configuración de los Rouge o de los Gouge es híbrida. Tres drivers en total, uno de ellos un driver dinámico diseñado por Xosi, y es el único dato que tenemos, ya que ni se conoce el material con el que está construido o recubierto, ni tampoco su diámetro. Por otro lado, tenemos dos drivers de armadura balanceada de la marca Knowles, que también le va a entregar un sonido bastante bueno. Sobre las especificaciones técnicas, tiene una sensibilidad de 113 decibeles y una impedancia de 32 ohms, por lo que van a ser muy fáciles de mover. Sin embargo, la recomendación de siempre es que se utilice un reproductor de audio dedicado para sacarles el mayor provecho a estas joyas. Su respuesta de frecuencia es de 20 a 20.000 Hz, entonces, yay, son específicamente para humanos. Como ya lo mencioné, lo que destaca mucho en estos audífonos es un sonido claro y limpio. Solo ha habido un audífono que llegue a superarlo en este sentido y ya mencioné cuál es. El soundstage podrá no ser tan amplio en su sentido lateral y no con esto quiero decir que sea malo, todo lo contrario, pero se nota que tiene una amplitud sutil a lo alto y en lo posterior que, de no ser por los FH7, sería la primera vez en un in-ear que escucho algo así. Si agregamos a esto su imagen correcta y apropiada separación instrumental, tenemos una deliciosa combinación. Da un sentido de espacialidad a la música que va a favorecer un aspecto que voy a mencionar más adelante. Vamos a ser más específicos dentro de lo que es los apartados de la frecuencia, del rango de frecuencia, que también hay puntos bastante interesantes en ellos. Los graves tienen una buena y controlada presencia, son rápidos, no encontrarás un sonido basshead, pero sí un cuerpo bien definido. En aquellas canciones donde existe un realce en estas y las frecuencias subgraves, es decir, ese retumbe que se distingue, pues actúa de manera precisa, sin fallar en las distorsiones, salvo que sean acentuadas por una mala ecualización o un mal posicionamiento del micrófono que fungió como fuente al instrumento. La extensión es adecuada, es decir, el cuerpo de las frecuencias es idónea al no tener una reverberación intensa. Los contrabajos se escuchan sobrios, puede que no controle algunas distorsiones que estos lleguen a producir, pero no va a significar algún problema, van a seguir siendo disfrutables. Los bajos en sí, el instrumento, la guitarra, al momento de escucharlos en una canción te dirán, hey, estoy aquí, no me interesa destacar, pero sé que tampoco dejarás de notarme. Sobre los medios, estos van a tener una participación peculiar. Por un lado, los saxofones, ya sean altos, tenores o sopranos, suenan de maravilla, aunque es curioso, aquí van a destacar más los dos últimos. Los instrumentos de cuerda tienen una bella forma de mostrarse. Si nos vamos a los extremos, tanto esa vibración que persiste y que ofrecen las cuerdas de guitarra al tocarlas por algunos momentos, hará que tanto los medios bajos como en los altos se disfruten mucho, aunque con mayor énfasis a nivel de estos últimos. Ese pequeño sonido agudo o casi agudo que puede provocar que las notas altas de esos instrumentos resalte, son un deleite. Ese realce agradable y notorio en los medios altos que llega a existir se representa muy bien, por lo que en música acústica son excelentes. Existe una canción que particularmente disfruté por esto, bueno, no tanto por los medios altos, pero sí por todas las demás características en los medios, que se llama Ante Todo de Café Quijano. La recomiendo bastante, incluso si queremos utilizarla para ayudar a probar algunos audífonos. Ya hablaremos también en un video sobre este punto, que también puede resultar interesante para muchos dentro de lo que es la audiencia.
Para la mejor representación de los medios altos, los erús, esos instrumentos orientales que producen un sonido similar a un violín. Bellísimos, muy muy bellos. Puede que a algunos no les guste la música oriental, pero en estos audífonos, por esta característica que resalto, son preciosos de escuchar. Los pianos tienen una magnífica aparición en cada punto del rango de frecuencia, entonces también vamos a notar ello, pero sí, destaca también los medios altos, son bastante buenos. Los agudos están presentes de una manera idónea, ya que son detallados, sin llegar al microdetalle, y no resultan fatigantes, salvo que exista un leve aumento de volumen en alguna determinada canción. Los platillos en el jazz se escuchan formidables, lo mismo que en una trompeta con sordina, recurso muy utilizado también en el jazz. Es ese pequeño aditamento que se coloca al final del pabellón de la trompeta que le puede proporcionar un sonido más agudo, y aquí resulta agradable escucharlo, no es astringente, se escucha muy bien. Los violines se escuchan dulces y se expresa ese sentimiento muy característico de este instrumento. El apartado vocal tiene una muy buena presencia, aunque sí, las voces femeninas destacan con mayor dulzura y los elementos agudos de las mismas no llegan a fatigar. Vamos a imaginar una cosa, imaginemos una puesta en escena, ópera por ejemplo, con un buen acompañamiento instrumental y obtenemos éxtasis al por mayor. O vamos al otro extremo. Una voz grave en un concierto acústico y esas breves pausas que podría hacer el artista para que el quórum cante suenan de maravilla. Los soundtracks de películas o videojuegos se escuchan fascinantes, al igual que la música clásica. Claro que dentro de estos hay algunos subgéneros, pero aquellos que tengan ese sentido épico se van a escuchar así tal cual. Las puestas en escena, si están bien grabadas y masterizadas, entregan una experiencia inolvidable. Ahora, tomando en cuenta estos elementos que menciono, ¿recuerdan lo que dije sobre la escena sonora y la imagen? Pues precisamente en este punto imaginarán la clase de experiencia que ofrecen estos audífonos. Y sí, lo sé, solo son unos in-ears. Puede que no ofrezcan una sensación idéntica a la que da un over-ear, hablando de la espacialidad. Pero tratándose de esta clase de configuración, asombra y mucho. Escuchar un concierto en vivo bien grabado es como si estuvieras ahí en la mejor posición del recinto. Si te gusta mucho que exista un énfasis en las frecuencias bajas, puede que no sean lo tuyo, ya lo mencioné, no son basshead, pero vaya que entregan un sonido casi premium. Podrías descubrir que los detalles de las otras frecuencias te pueden cautivar y créeme, no vas a regresar a tener un sonido basshead. Se comporta muy bien en géneros como rock, hard rock, electrónica, hip hop, bristol, pop. Tal vez no entregará esa energía que estos géneros a veces llegan a solicitar, aunque se escuchan bastante bien, a pesar de no ser audífonos netamente divertidos. Pero eso sí, va a destacar más en el jazz, blues, puestas en escena, soul, instrumental, música clásica, música acústica, trova, por ejemplo, metal melódico, southern metalcore, folk metal y boleros. Yo siempre metiendo los boleros con otros géneros muy distantes, nada que ver. Pero el detalle que se encuentra es delicioso. Aquí también mencionaré la salsa y merengue. Tal vez no te provoque el impulso de bailarla como en otros audífonos, pero sí a detenerte a escucharla, especialmente por esas tonalidades cercanas a lo agudo que en ocasiones puede hacer que los instrumentos de viento produzcan y de lo que se popularizan estos géneros tan alegres. Recordamos lo que mencioné sobre la sordina, pues ocurre muy similar en este punto. Ahora, puntos negativos. Como todo, no es perfecto y en un punto negativo, tal vez no relevante en sí, pero que de cualquier manera puede que no a muchos agrade y que resulta cruelmente irónico, la presentación. ¿Por qué? Porque estos son los únicos accesorios que incluye. Su case de transporte, un case bueno, bonito, a mí me gustó mucho su diseño. Rígido, bastante bien. Caben perfectamente los audífonos, sin ningún problema.
Y puntas. Puntas de tamaño grande, mediano y chico. Solamente un par en cada una de ellas. Puntas de muy buena calidad, eso sí. Bueno, calidad estándar, pero creo que están muy bien. No se requiere cambiar de puntas sobre esto. Y bueno, digo que resulta irónico porque ante un diseño tan ostentoso y bonito, tener esto pues deja una sensación un tanto agridulce. Sensación que tal vez no se repite en otros usuarios, o no sabría decirlo con exactitud, ya que algunas marcas en un tiempo posterior han mejorado su presentación, la presentación en caja del desempaquetado, vaya. Se ha visto, por ejemplo, en los Urban Fun y recientemente con los Legacy 3. Y además, a otros usuarios tal vez no les va a importar esto. Mientras suene bien, pues no van a pedir más. Otro punto negativo dentro de los mismos, pues es el cable. Dentro de los mismos accesorios, un punto negativo, pues, precisamente es el cable. El sonido no cambia si colocamos otro, el que viene en stock, es decir, este, le da suficiente energía para dar su potencial y que también suene excelente. En ese punto no hay de qué preocuparse, pero sí es bastante delgado y se siente algo frágil. Diría la clásica expresión, por el precio no podríamos exigir mucho, pero auriculares baratos no son. Rondan entre los 170 y $180, poco más de 4.000, 4.300 pesos mexicanos, tanto en Linsoul como en AliExpress. No dudo que exista en la audiencia quien pueda pagar, por decir algo, puntas para audífonos de $1.000 o no sé. Pero pues los mortales tenemos que comer y 4.000 pesos sí podría resultar una cantidad un poco elevada. Aunque, regresando a la idea, considerando que estas deficiencias del empaquetado pueden ocurrir tanto por la premura ocasionada de la emergencia sanitaria a nivel mundial y porque recientemente salieron, quiero imaginar que sí mejorará este punto más adelante. Tengo la esperanza de que llegue a ocurrir. Incluso en la propia página de Shosi se distingue que existe un pequeño mensaje de que existe el empacamiento de algunas muestras y que van a seguir mejorando en este punto. En el sonido creo que no existe algo que pueda mejorar, al menos en este punto, pero creo que no existe problema en ello. Ahora bien, quiero poner en este sentido algo en la balanza. Sí, tal vez nos quedamos cortos al tratarse de una mejor experiencia de apertura, pero si en calidad de sonido se acercan muy bien audífonos que valen 3 o 4 veces su costo, creo que son una excelente representación del concepto calidad-precio. Insisto, en cuanto a la calidad de sonido, sobre otros puntos puede que sí flaquemos un poco. Estamos hablando de dentro de lo que es calidad-precio y estamos un poco acostumbrados a que el término calidad-precio sea sinónimo de barato. Y esto no siempre es así. Bien depende de las cualidades, porque en algunas otras ocasiones sí, pero no ocurre en la mayoría de las situaciones. Es por eso que considero, por ejemplo, a los BL-03, BL-05 y Urban Fun unos Giant Killer. Y no así a los Legacy 3, que no dejan de ser muy buenos. Me encantan, una fascinación escucharlos, pero se queda en su rango de precio y hay audífonos más baratos que entregan un apartado resolutivo mejor que este, claro, sin tomar en cuenta los perfiles que tiene gracias al sistema de switches. Así que sí, como estarán sospechando, considero a los Huge como unos Giant Killer. Se acercan bastante a los FH7. Desde luego, los FIOS destacarán en otros aspectos, tanto técnicos y auditivos. Sobre todo, su repertorio de accesorios, que son una maravilla. Cuestiones de las que ya hablaremos en su debido tiempo, pero en este instante puedo decir que son lo segundo mejor que he escuchado, nuevamente tratándose de in-ears. ¿Recomiendo invertir en estos audífonos? Sí. ¿Dejan muy atrás a los Blond o los Urban Fun? Sí. ¿Eso quiere decir que los ya mencionados son malos? Por supuesto que no. Tienen lo suyo, son excelentes y superan las expectativas de acuerdo al precio en el que están. Si los tienes, no te sientas decepcionado. Son muy buenos auriculares y si no está en tus prioridades gastar tanto, quédate con ellos. Ahora, si el costo no te preocupa, por supuesto que vale la pena invertir en los Huge. Se tiene que hablar más de estos audífonos por ese sonido tan limpio y claro que ofrecen,
por ese diseño que, si bien no es innovador, no son los primeros auriculares pintados a mano y no son los primeros auriculares en tener patrones de colores tan bonitos, pues lucen excelentes. Y por supuesto, la capacidad resolutiva que tienen al entregar una experiencia auditiva espaciosa y estupenda, aún sin largar el soundstage en lo lateral, lo hacen de una manera increíble. Disculpen toda la palabrería vista en el video, es porque quedé encantado con los Hush en todo sentido, a pesar de los puntos malos. Sobre los Hush, sé que suena muy chistoso, pero bueno, es la manera en cómo se representa el color que destaca más en esos audífonos. Pues buscaba solo un diseño espectacular, lo encontré, pero terminé encontrando una piedra preciosa hecha sonido. A ti que terminaste de ver este video completo, muchas gracias.